Conversamos con la licenciada Gabriela Vicentín en el Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado de Corrientes. Así es, Rosana, ya estamos con las clases. Hemos dado inicio al ciclo lectivo 2019. Tenemos un panorama muy interesante respecto de todas las carreras, los profesorados a pleno con los alumnos de primer año y las tecnicaturas también. Este año hubo muy buena respuesta de parte de los jóvenes, de los egresados del secundario y de los adultos que quieren seguir una carrera. Así que el instituto está lleno, colmado, a pleno con su propuesta formativa, tratando de responder a las expectativas de los jóvenes. Como hablábamos alguna vez, ¿qué de interesante o de importante tiene este instituto? Saber que podemos acompañar, orientar a los jóvenes y, por sobre todas las cosas, acompañarlos en ese proceso formativo. ¿Qué desafío además para ustedes teniendo en cuenta los años de exitosa trayectoria? Así es, estamos cumpliendo 54 años en el medio. Este mes de abril para nosotros es un mes significativo, 54 años de una trayectoria en permanente actividad, revisión y compromiso con la formación superior de calidad y calidez también. Años anteriores tenían cursos de capacitación porque indudablemente es uno de los fuertes de este Instituto San José. ¿Este 2019 va a haber? Así es. Como instituto superior, otra función que cumplimos es la formación permanente. En este momento, desde el Departamento de Capacitación, el Departamento de Formación Permanente, está analizando propuestas de formación que presentan los docentes, docentes de la casa, especialistas en alguna temática, que tratamos de responder a algunos lineamientos que vienen desde la Dirección de Educación Superior. Así que estamos trabajando en proyectos que pueden ser jornadas, cursos, charlas abiertas, siempre tratando de acompañar a los docentes en ese proceso de formación continua, porque los conocimientos se renuevan, las propuestas didácticas hay que pensarlas, pensar para los jóvenes que tenemos que formar, así que es interesante esto de poder compartir saberes.